la Inmaculada nunca falla. ¿Podría extenderme yo en esta consideración contando algo de mi vida? No me falló a los 16 años cuando llegué a la universidad, porque la Inmaculada, cuando estaba en mitad de carrera, me llevó a los estudiantes católicos, me hizo dar la cara por Cristo en un ambiente muy difícil. La Inmaculada nunca falla. Él tenía una vocación política, él quiso ser político, se preparaba para ser abogado del Estado, pero en el año 31, en mayo del 31, suspende las oposiciones de abogado del Estado y en el año 32 va a Bolonia a hacer el doctorado. Y allí, un 14 de mayo, como él contó muchas veces, víspera de Pentecostés, un sábado, recibe la carta de un amigo en la que le dice, como él muchas veces contó, con una letra endiablada en la que me costó mucho descifrar lo que me decía: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Aquellas palabras que yo había oído muchas veces y había leído muchas veces me derivaron del caballo de mi carrera, del caballo de mi doctorado, del caballo de mi novia, de mi familia a quien quería mucho, que me estaba esperando en Madrid. Y entonces la Virgen me iluminó las palabras del Evangelio que todos hemos oído muchas veces, y no tuvo valor a los 2 meses para venirme a España, porque no hubiese resistido a las lágrimas de mi madre, y el Señor me dio fuerza para embarcarme directamente hacia Verona. Y él dice que estaba preparando un examen de Derecho Civil que tenía el lunes, pero que cerró el libro y se marchó a la Iglesia de los Jesuitas, donde tenía su director espiritual. Y le dijo que él, en aquel billete, aquella pequeña carta, había comprendido, además en aquella víspera de Pentecostés, el Espíritu Santo había hablado por su amigo y que él quería hacerse jesuita. Termina la tesis y en julio, el 13 de julio, entra en el noviciado de Chevetón. Era una persona como persona íntegra, íntegra. Es decir, vivía las constituciones de San Ignacio, vivía como jesuita íntegramente, sin medias tintas, vivía como jesuita. Es decir, se le puede poner modelo de jesuita de siempre. Vi al padre Morales por primera vez en una misa de la Virgen en Madrid y lo que pensé es un hombre auténtico. Lo que habla y lo que predica es lo que vive. Arrastraba porque se entregaba sobre todo en la dirección espiritual y porque confiaba en cada uno de nosotros, de los jóvenes que iba conociendo. Nos enseñaba a amar a la Virgen y a buscar pues nuevos apóstoles entre nuestros compañeros. El sacerdocio lo entiende de una forma victimal en sí mismo, es decir, de seguir a Cristo, a la vocación que Cristo le llama sacerdotal con todo su ser, pero por otra parte él entiende su vocación, creo yo, desde el punto de vista del laicado, para formar laicos. Es decir, él no se siente en ningún momento un párroco, un señor que atiende a una pequeña grey, sino un hombre que forma laicos para el mundo. Él entendía que la gran potencia de la Iglesia estaba en el laicado. El padre vive en su propia persona ciertas persecuciones, ciertos momentos difíciles en los que
él ve la mano de Dios. Él tenía una gran obra del año 46 al 60, durante esos 14 años, él crea una gigantesca obra social en Madrid, que es el Hogar del Empleado. De esa obra surge un núcleo, esa obra tenía miles de hombres totalmente entregados, pero surge un núcleo de unos 40-50, que son los Cruzados de Santa María, totalmente entregados a Dios. Pero, evidentemente, va a surgir dentro de esa misma obra un núcleo que no está de acuerdo con él. Este núcleo le va a denunciar ante el provincial de la compañía y el provincial de la compañía lo separa de aquella gigantesca obra, mandándolo primero como director espiritual de ICA y ICADE y luego 2 años, del 61 al 63, a Badajoz. Y él, según testimonio que a mí me han dado varios jesuitas muy amigos suyos de ese momento, en ningún momento hizo ningún comentario, ninguna crítica, ninguna queja. Y luego, al iniciar el Hogar del Empleado, la Inmaculada nunca falló. Y como consecuencia del Hogar del Empleado, ha surgido la Milicia de la Virgen. Y la Inmaculada nunca falla. No solamente en estos acontecimientos externos a que estoy aludiendo, sino en las luchas íntimas que tiene que tener todo cristiano hasta llegar a ver a la Virgen en el momento sublime, que llaman los descreídos de Madrid, llaman muerte, y los cristianos del Evangelio llamamos empezar a vivir. En vez de retorcerse o protestar, él va a utilizar los medios sobrenaturales. Es decir, ahora Dios quiere que yo esté aquí y yo estoy aquí. Gracias a eso, a esos 2 años que está en Badajoz y Cáceres, va a fundar la institución en Badajoz y Cáceres. Tuve la suerte y la gracia de conocer al padre Morales hace muchos años, cuando tenía 14 o 15 años. Hacía muchos retiros con él, a muchos encuentros, y siempre me hizo mucho bien. Recuerdo también que cuando yo estaba muy mayor iba mucho por Valladolid, yo estaba el director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, y alguna vez incluso tuve la suerte de que se confesó conmigo, y pude comprobar su altura, su profundidad, la santidad de este hombre. Así que puedo decir que me considero un privilegiado a la hora de conocer a este siervo de Dios, que siempre me enseñó, como siempre he dicho, el amor a Jesucristo, el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia. El Hogar del Empleado, son miles de hombres que en el Madrid de los 50 están haciendo una gran labor social. Él, de un puñado de hombres que sin él quererlo le van a decir que quieren entregar su vida a Dios, pero sin entrar en la vida religiosa, sin entrar en un seminario, en un noviciado, con ellos él va a crear los Cruzados de Santa María. Muchos años después, porque él en un principio nunca quiso trabajar con mujeres, a partir de 2 mujeres de un banco que quieren hacer surgir la misma obra entre mujeres, surgirán las Cruzadas de Santa María. Y la milicia es simplemente esa continuación de trabajar con los jóvenes. La impresión desde el primer momento es que era un hombre de Dios, totalmente de Dios. Y un hombre que todas las grandes cualidades humanas de las cuales el Señor le había dotado, pues las puso al servicio del Señor, al servicio de la evangelización de los jóvenes. Atención, porque hay... Está inspirada en la famosa frase de San Ignacio de Loyola, cogito ergo sum. El humilde sabe que tiene que estar empezando siempre. Y canta la gloria de Dios en sus fallos y en sus miserias y en sus pecados, porque no piensa más que en amar. Y según nos decía San Bernardo, el que ama, ama, y no sabe otra cosa.
decía el santo, no sabe ni lamentarse de sus caídas, ni desalentarse en sus fracasos personales en orden a la santidad del Evangelio, ni en sus fracasos profesionales, ni en sus fracasos familiares, ni en sus fracasos apostólicos. Humilde es el que sonríe ante el fracaso, ante el desprecio, porque mira, hasta que tú no te pongas el mundo por montera, hasta que tú no prescindas de lo que dirán de ti o dejarán de decir, hasta que tú no sacrifiques el deseo de agradar, que hombres y sobre todo mujeres tienen tan entrañado, tú no podrás cumplir el designio de la Iglesia al aprobar las constituciones de los cruzados de la Virgen. Tengo conciencia de que he vivido al lado de una persona santa. Y cuando me preguntaron en el proceso, para dar testimonio en el proceso de canonización, que qué virtudes heroicas le había visto yo practicar al Padre Morales, yo dije, pues mire, todas. Todas. Pregúnteme de la que quiera, que tengo varios ejemplos de cada una. Yo creo que de las virtudes más importantes del Padre, él es la vida de fe, ¿no? Él vive la fe en plenitud, ¿no? Vive la fe en todos los momentos de su vida, de su existencia, tanto en lo bueno como en lo malo. Él ve la mano providente de un Dios que le ama y que lo hace todo por su bien, ¿no? Así te arreglas tú, recobrando tu unidad, cabeza, voluntad, corazón. Arreglas a la cruzada, arreglas a la Iglesia y arreglas al mundo, entregando tu cabeza y tu vida por amor a Dios. Todo esto es lo que reconocemos en la obra del Padre Tomás Morales, su novedad que se inserta en la tradición eclesial, que se nutre de la savia carmelitana en ese tronco ignaciano y que es capaz de alumbrar un vasto movimiento de laicos en marcha, verdadera forja de auténticos hombres y mujeres que abren la consagración en el mundo secular como auténtico reto abrazado por Dios y como verdadero desafío al que el Señor ha querido responder en su Iglesia con este nuevo carisma que depositó en Tomás Morales.